Hola, buenos días. Qué gusto, la verdad. Bueno, verlos a todos, ver a Recodo, que están todos. Y Poncho, a mí me gustaría saber en dónde se va a grabar y cuánto va a durar el concierto. Bueno, ¿en dónde se va a llevar a cabo? Este concierto se va a llevar a cabo en Mazatlán. Este concierto se va a hacer aquí en Mazatlán, Sinaloa. Ahorita donde se armó todo lo que ustedes pudieron ver, son en las instalaciones de la banda que tenemos, ahí donde tenemos todo el equipo, trailers y todo. El espacio, obviamente, para poder armar este escenario, pues tiene que ser muy grande, porque como se está respetando Gracias. las distancias, pues obviamente la dimensión se hace más grande, se hace quizás hasta el doble o el triple de lo grande, ¿no? Queremos decirles que también esta es una producción a puerta cerrada. Aquí no va a haber público, no va a haber gente que no tenga que ver con el show. Estamos hablando obviamente que son músicos, estamos hablando de que es la gente que está obviamente laborando para que esto se haga real, sea posible, la gente, el staff técnico, desde luego, cada uno en sus respectivas áreas. Entonces, sí es muy importante, y lo comento para que ustedes no vayan a pensar de que es un evento al público o cosas así. No, al contrario. Este es un evento donde esa puerta cerrada, donde no hay gente más que la que se requiera para poder llevar a cabo esta presentación. ¿Y cuánto va a durar, Poncho? Estamos hablando, Tere, probablemente no casi como una presentación. Nosotros las presentaciones de la banda duran 2 horas y media, 3. Aquí estamos valorando esto porque pues también queremos de que sea una presentación donde la gente esté extasiada de principio a fin, pero Claro. también de que esto no interfiera con algunas actividades que tengan que tener cada uno en sus casas, ¿no? Entonces sí estamos valorando mucho el tiempo, pues para poder de que el tiempo que estemos tocando sea el suficiente Claro. para que se respeten esos espacios también de sus respectivos hogares, ¿no? Ya Sí, sabes porque que a final de cuentas esto es un experimento, o sea, son cosas que estamos empezando a hacer, ¿no? pero con esto quiero decirte que a pesar de que es como un experimento, que es la primera vez que se lleva a cabo, no significa que no le demos el respeto a nuestro Dale, público. gracias, claro. En cuestión de una gran presentación, ustedes se pueden dar cuenta, estamos haciendo un escenario espectacular con la única finalidad de poder que la gente esté satisfecha, que la gente esté contenta, que la gente se olvide un poquito de todos estos días de contingencia, de estar en su casa, puerta cerrada, cuatro paredes, que de repente puede llegar al grado en que te sientas con un poco de depresión, un poco de ansiedad, y el poder llevar a cabo una presentación de esta manera, pues queremos hacer que si llegas a sentir esos pequeños momentos que te pueden llegar de ansiedad o depresión, los hagas a un lado y entres en un área de diversión, de entretenimiento, de fiesta y de respeto también, porque todo lo estamos haciendo precisamente con esa intención.